Hola, muy buenas noches, tengan todos. Siempre es un placer saludarte. Hoy es miércoles. Recuerda que voy a estar cada miércoles y cada viernes desde las 8 de la noche. Quiero agradecerte siempre por estar ahí enganchado a lo cubano, como siempre les digo, enganchado conmigo. Hoy en nuestro show vamos a tener muchas sorpresas. Hoy es un día especial para mí y para muchos de ustedes sé que va a serlo. Hoy sé que nos vamos a sentir un poquito más humanos. Vamos a llegar a muchos corazones, a esos corazones de madre. El que es madre lo va a sentir. Yo soy madre de 3 hijos y todas estas cositas que vamos a hablar hoy en el show, sé que nos va a llegar mucho porque es sobre hijos, sobre niños, sobre humanidad. Es todo lo que les voy a decir. Quédate conmigo, como siempre les digo, quédate enganchado conmigo, como se llama el programa. Vamos a ver ahora mismo un videito y voy a seguir más adelante. Exotic Fashion. Exotic Fashion. Exotic Fashion. Siempre les dejo saber que yo me he visto de Exotic Fashion. Muy bonito, pueden ver en Instagram, pueden buscarlo en la página. Tienen vestidos increíbles. Miren el de hoy, todo blanco como la pureza. Pero también me maquillo con Suri. Suri es una niña magnífica con su edad tan corta que tiene. Tiene un porvenir muy bonito en esto de los maquillajes, demás. Ahí tienen la información de Suri, señores, para maquillajes, para todo. Siempre me gusta compartir todos con ustedes. Que me conoce, sabe que es así. Me gusta compartir con ustedes. Bien, hoy tenemos como de costumbre en nuestro programa un regalo. El regalo es cortesía de Rappi Multiservice. El regalo es este. Es un teléfono con toda la gama, toda la banda amplia que sirve en Cuba para comunicarse con su familiar, cortesía de Rappi Multiservice, con envío y todo incluido. ¿Qué quiere decir? Quédate conmigo ahí enganchado para hacerte ese regalo que nos ofrece Rappi Multiservice, su mejor agencia para viajar a Cuba. Quédate conmigo hasta el final para que veas cómo te lo puedes ganar. Este programa es presentado por Rappi Multiservice. Agencia de viajes y envíos a Cuba, Rappi Multiservice, 786-542-5378, Rappi Multiservice. Rappi Multiservice, su mejor opción para viajar a Cuba. Bien, como les decía en el comienzo del programa, que en el día de hoy, el programa de hoy es algo diferente. Hoy no estamos tratando ni chismes, ni farándula, ni nada. Hoy es algo humanitario. Hoy vamos a sentirnos más humanos. Vamos a sentirnos mejor personas. Vamos a llegar a ese lado maternal, a ese lado paternal que tenemos. Vamos a ver, muchas personas que siguen las redes de Enganchas de lo Cubano han visto unos niños en Cuba de apellido Alfaro que tienen distrofia muscular. Quiero agradecer ahora, para que no se me olvide, a todas esas personas que de una forma u otra han colaborado con las donaciones que se han hecho a través de la compañía Rappi Multiservice, todos los medicamentos que se han enviado, todas las sillas de rueda, el televisor, el Atari, todos los que han hecho posible que esos niños tengan un poquitico de mejora en su vida diaria. Le quiero dar las gracias a Ana, a Eva, a Lumey, a todas esas personas que lo han hecho posible. Quiero agradecerle infinitamente y saben que con Rappi Multiservice pueden contar para todo este tipo de ayudas. Les voy a mostrar ahora un videito que les preparé para que el que no sepa del caso, sepa. O sea, se enganche y tenga conocimiento de lo que vamos a hablar. Y el que ya sabe, pues nada, lo apoye, denle like, comparten para poder, el que no conozca, llegue a ustedes esta información. Vamos a ver un videito que les tengo y enseguida vamos a estar con una persona especial aquí. Bueno, papá, es un cubano por aquí, hermano. No sé si esperaban una visita por aquí. Sí. ¿Me lo han dicho? Sí. ¿Puedo entrar? Estoy transmitiendo en vivo, ¿puedo entrar? Sí, cómo no. ¡Oye, chino! Bueno, hermano. Estamos en casa de Reinaldo y Reynold.
una historia que ha conmocionado en las redes sociales a todas las madrinas y padrinos. Me han dicho, por favor, Alay, queremos ayudar a esta familia. Estos chicos necesitan de una ayuda médica, lo que sea, lo que puedan mandar por Rápido Multiservi. Ojo, repito el nombre de esta agencia porque está enviando la medicina libre de costo. En estos momentos están buscando una silla de ruedas y unos pampers en la iglesia de San Lázaro, que ya se lo hicieron llegar por ahí, y ellos lo van a mandar para acá libre de costo. Para ustedes, ellos lo pagan, pero para ustedes es libre de costo. Llégate por aquí conmigo. Dime, a ver, ¿este qué es? Esta es la habitación, ¿no? En la casa no tiene sanitario, no tiene cocina. ¿Aquí esto, no hay sanitario? Ni cocina. Ni cocina. O sea, esto aquí es, esto es para todos en la casa. ¿Para hacer la necesidad? Sí, las necesidades. Ah, ya. Aquí nos bañamos. Es decir, tú te bañas en este lugar. Aquí nos bañamos. El mundo entero está viendo estas imágenes. Esta familia, como lo están mirando hasta ahora, es una familia que necesita una ayuda. Con un granito de ayuda se puede hacer la diferencia. Este padre, a pesar de ser joven, es un padre que tiene dos manos, tiene dos pies para seguir luchando. Desde que lo vi, me di cuenta de que no es cualquiera. Se ve que es una persona abnegada y trabajadora. Aquí, muerte, no, bueno, aquí puedes ver, aquí ponemos, aquí acomodamos los calderos. Este es el fogón que me dio el gobierno. ¿Esta es la meseta? Sí, esta es la meseta. La meseta en la cama de los niños. Sí. Sé que eres joven, sé que tienes ganas de trabajar. Sí. Pero bueno, ¿en qué momento trabajas? Porque... A ver, mira, cuando el mayor, que es el que se lo voy a presentar ahora, que es el que más delicadito de salud está, por supuesto lleva 11 años postrado con una enfermedad que es progresiva. Yo estuve trabajando de, no sé cómo le dicen ustedes, de seguridad. Sí, ajá. Ajá, en un bar nocturno, donde ya la vez que veo puesto el niño a 9:30, 10 de la noche, ya no hay ningún tipo de peligro, él está acostado, él está cómodo, y tengo a mi esposa, que es la que me lo cuida, me lo atiende. Y así es que yo puedo. ¿Recibes alguna asistencia social o algo? Sí, sí, cómo no, sí, cómo no. A mí me dan una chequera de 167 pesos cubanos. ¿167 pesos cubanos? Entonces, también, si tengo que pintar una casa, la pinto. Si tengo que cargar materiales, lo cargo. Si tengo que chapear un patio, lo hago. Porque no tengo ningún tipo de vergüenza en hacer ningún tipo de trabajo. Porque cualquier dinerito que yo coja es comida que yo le compro a mis hijos. 10 o 11 años. Oye, este es el que me dice que... Porque ya no puede caminar, ¿no? No, ya lleva 2 años. 2 años sin caminar. Sí, sí, porque veo una silla de ruedas aquí. Esta es la del mayor. Esta es la silla de ruedas del mayor. Este es el mayor. Este es el mayor. Este es el mayor. Este es el mayor. Que quiero que vean. Quiero que vean en la escoliosis que él presenta. Ven. Sí. La escoliosis que él presenta, que eso también puede provocar un accidente, un mal gesto. Los órganos ahí no están bien, porque él se sienta y adopta esa posición, y incluso un poco más jorobado. Entonces, tapa, porque hace un poco de frío. Nosotros sabemos que hay una cirugía que es de que se le hace a estos pacientes. Uh-huh. Tenemos conocimiento que son de unas varillas en la columna vertebral, unas columnas correctivas se le llaman. Sí. Que son unas varillas de un material que les ponen ahí, que sí, los enderezan. Entonces, ya cuando, a la vez que tú mantienes derecho, los pulmones están en donde tienen que estar. Sí. ¿Y esa operación aquí no se la han hecho? No. ¿No se la han hecho esa operación aquí? No, aquí es, a ver, creo que a estos pacientes, creo que hay un médico que es el que la hace. Ajá. Y no he tenido contacto con él. Pero también me dijeron en el William Soler que era cola. ¿Dónde? Era muy larga. ¿Dónde lo atienden a ellos? En el William Soler. William Soler, ¿qué tratamiento es que tienen ellos? Células madre. Tratamiento con células madre. ¿Para? Para, a ver, ¿qué es lo que hace la célula madre? La célula madre trabaja sobre los tejidos dañados. ¿Entiendes? Ajá. Les regenera muchas de las cosas que tienen dañando el organismo y tienen mejor la calidad de vida. Si le pudieras mandar un mensaje a algún médico, o al mismo médico que ya no está en Cuba, que pudiera solucionarle, no sé, el problema al niño, o tratar de solucionarlo, ¿qué le dijeras ahora que estás ahora mismo en vivo? No, Omar López Medina es un ser humano maravilloso, como médico, como persona, y si él me está escuchando, él me conoce a los niños, porque él es su médico, y que cualquier cosa que pueda hacer por ellos, yo eternamente agradecido, ¿me entiendes? ¿Qué medicamentos? Bueno, ¿te haría falta? El de Flasacor
que es un esteroide que desde que salió al mercado, salió para los niños con la enfermedad de mis hijos, o sea, para todos los pacientes que tengan distrofia muscular. La creatina monohidratada 100% pura, la 100% pura, y la vitamina D más calcio. Esos son los medicamentos fundamentales para que estos niños... Exacto. Se encuentren más o menos estable de salud. Ayuda mucho con el tratamiento de las células madre. Ayuda mucho. Sí, porque el tratamiento de las células madre se hace una sola vez. ¿Al año? Al año. Sí. Se lo hacen en William Soler. En el William Soler. Oye, ¿cómo se llama? Reinald. ¿Qué edad tienes? 17. 17. ¿Qué te gustaría que para que te traiga, por ejemplo, no sé? Lo que sea. ¿Cómo decir, papá? Sí, papi. Lo que me gustaría es... un Play 3. ¿Un Play 3? ¿Te gusta jugar Atari? Sí, porque es lo único que pueden hacer. Ya. Oye, sin pena, brother, sin pena. Un Play 3. Ahora, cargar no lleva su técnica. Porque a mí se me ha desmayado dos veces cuando lo cargaba por el tórax. No se le puede apretar el tórax porque lo desmayas. Porque está delicado. Estos chicos estaban siendo atendidos por un médico prestigioso aquí en Cuba. ¿Por X o por Y? ¿En el mundo? Sí. Él era, es como un pionero, ¿no? Creo que el cargo que él tenía en el área era, creo que él era jefe de enfermedades raras a nivel de área. No es un médico. No es un médico normal aquí en Cuba, ¿no? No, es un señor médico. Oye, muy buen médico y muy buen ser humano. Oye, en Cuba faltarán muchas cosas, pero los médicos, si no fuera por los médicos, ay, mi madre. No, por eso quiero mandarle una felicitación a todos esos médicos que... A ver, como dicen los cubanos, ese era un fuera de serie. Un fuera de serie. A todos los médicos que muchos me escriben todos los días, se comunican conmigo, me agradecen por siempre estar transmitiendo las imágenes de Cuba, que no están aquí en Cuba en estos momentos, muchos quisieran estar y ojalá que pronto estén. mi apoyo para todos ustedes, sigamos luchando, era luchita. Y este médico, ojalá que esté viendo esta directa, repite el nombre. Omar López Medina. Que era el que estaba atendiendo el caso, no solamente de estos niños, que son niños especiales que tienen. Todos los casos de Cuba los atendía. Todos los casos de Cuba los atendía él, a raíz de él no estar. Se perdieron las historias médicas, se ha formado, ¿sabes? Un salpa afuera, que al final están haciendo estudios nuevos. Y bueno, están de cero. Si hay algún especialista, si no es ese médico, si hay algún médico, por favor, que se comunique con nosotros, a ver qué tratamiento se le puede dar, si hay algún consejo, si hay alguna medicina. De la misma forma que estoy pidiendo la ayuda, si algún médico o el médico cubano lo está viendo y se contacta conmigo, lo operamos aquí. Y bienvenido sea. No quiero que piensen, lo que quiero es mejorar la calidad de vida mía. Si es aquí, es aquí. Si es allá, es allá, y si es en el otro lado. Pues, donde pero sea, resolverlo. Hermano, donde sea. Pero caballero, toda persona que me pueda colaborar, que me pueda ayudar, no para mí, para mis hijos, yo voy a estar eternamente agradecido. Y ojalá los pueda conocer uno a uno y poder agradecerle personalmente. No tengo más nada que decir, solo agradecerle a todo el que me pueda colaborar. Así es una historia dura, es una historia conmovedora para padres. Tremendo padre, yo de verdad que me quito el sombrero, como decimos, para nosotros, las madres. Es una historia dura porque siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Como todos saben que nuestro show, Engánchate a lo Cubano, está conectado directamente con Alain Cuba, que somos el único show que lo hace, el único show que permite, por el padre, por escrito, que la página de Engánchate a lo Cubano sea quien recaude dinero para esos niños, como una ayuda de GoFundMe. Como somos el único show que permite toda esta serie de conexiones directamente con Cuba, a raíz de eso, las personas nos escriben por el chat que por favor, que qué podíamos hacer para ayudar a esos niños con el doctor, con demás, siempre dispuestos a poderlos ayudar con todas las con los donativos y demás. Pero nuestro equipo de producción se puso las pilas, como decimos, y encontramos al doctor Omar López Medina. Y esta noche nos acompaña aquí en nuestro estudio, con el cual vamos a hablar, vamos a estar conversando, vamos a explicar muchísimas cosas. Y para mí es más que un gusto, más que un honor tenerlo aquí. Aquí tenemos al doctor Omar López. Un besito, doctor. Buenas noches. A mí me da más que placer, más que alegría, más que emoción tenerlo aquí
en nuestro estudio para poder compartir esta experiencia de estos niños, ya que tantas personas nos siguen en las redes sociales y han acudido a Rapid Multiservice, han acudido a Engánchate a lo Cubano para poder llegar a donde usted estaba. Y dimos con usted. Ok, sé que usted es el doctor de los niños. Usted es pediatra, me dice. Si usted es pediatra, ¿desde qué edad atiende a esos niños usted? A ver, en el año 2006 aproximadamente, nosotros fundamos un grupo que nos dedicamos a atender a los niños que nadie quería atender, que las enfermedades eran incurables y entonces pues no había forma de que los atendieran bien. A veces llegaban las madres llorando, desesperadas. Nosotros recuerdo frases como ahórrelo, que le va a durar muy poquito tiempo, piense que es una velita o una balita de gas, que se va a apagar, y las madres ya van desesperadas buscando una solución. Y ahí pues tratamos de que nuestro grupo se enfocara en estos pacientes en que no tenían solución, pues por lo menos ofrecerle una esperanza, y como dice el juramento médico, ¿no?, o hipocrático, que dice: si puedes curar, cura; si no puedes curar, ayuda; y si no puedes ayudar, al menos consuela. Wow. Entonces nuestro equipo pues se dedicó básicamente a ayudar a estos pacientes. En este caso de los hermanos Alfaro, pues lo recibimos procedentes de un neurólogo de allí mismo, de pediátrico de Marianao. El William Soler, ¿no? Del pediátrico de Marianao vinieron ellos. Ah, el pediátrico. Remitido por el doctor Pedro Marrero, y se les hizo tratamiento. El más pequeñito pues mejoró y tuvo una actividad física bastante buena, y bueno, pues el más grande estaba muy muy dañado, como dice el papá, con mucha inestabilidad en la columna, y la movilización le era muy difícil, pero bueno, de todos modos también se le hizo el tratamiento y algún beneficio de haber recibido. ¿Y el más grande con qué edad llega donde está usted? Hace, no recuerdo bien, pero él debe haber llegado con 14 o 15 años. ¿Y estaba inmóvil completo, doctor? 12 o 13 años. ¿Inmóvil completo? Sí, ya estaba totalmente ya dañado, incluso con una columna muy, muy inestable, en mal estado. ¿Y la enfermedad de ellos es distrofia muscular? Sí, es la distrofia muscular progresiva de Duchenne. Es una enfermedad genética transmitida por la madre a sus hijos, a sus hijos varones, que el pronóstico es muy malo en el mundo entero. La terapia que diseñamos para estos pacientes con esta enfermedad, pues el trasplante este de células madre pues benefició, y recientemente pues hemos hablado en nuestra página sobre... Claro, porque sobre, doctor, usted se especializa en lo que es el implante de células madre, ¿cómo le llaman? Implante de células madre. Diseñamos los tratamientos para los pacientes con enfermedades raras. O sea, muchas personas se dedican al diagnóstico, a llegar a una... Y nosotros lo que diseñamos es un tratamiento para mejorar la calidad de vida de ellos, o ver si hay alguna cosa que pudiera, claro, ayudarles un poco más. En muchos casos, pues, se llega al tratamiento con células madres, pero no es lo único que hacemos. O sea, claro, es diseñar un tratamiento que mejore la calidad de vida de esas personas. Wow. Y entonces ahí el padre, porque el padre todo lo que aclama es que él quisiera, o sea, mejorar, lógico, la calidad de vida, uh-huh, de su hijo, una cirugía. Hablaban de una cirugía, de unas varillas, como, uh-huh, parece que para enderezar el torso del niño, del mayor, que es, uh-huh, el que está en condiciones críticas. Y básicamente lo que se hace, como pierden la fuerza muscular de los músculos, de todos sus músculos, pero los paravertebrales, pues la columna se convierte, está muy inestable. Y entonces ese movimiento de la columna le produce dolor, radiculitis, le produce trastorno. Y con una fijación, con una operación específica, se le, claro, fijan toda la columna, desde el cuello hasta el coxis. Y eso le permite a ellos sentarse, le permite, claro, tener una posición mucho más cómoda. Y en algunos casos, con este tratamiento de células madres, hemos observado que mejoran la movilidad de los brazos. Incluso algunos niños han llegado de estar encamado a luego de sentado y poder controlar sus manos, hacer dibujos. Hay uno de los niños que,
que tratábamos, que se recuperó de estar acostado permanente. ¿Con esa enfermedad? Con esta enfermedad. ¿O sí? Y asentarse, pudo hacer dibujos, ganó premios de dibujo. ¿O sí? Ganó premios de dibujo. Y qué eso bien. Fue muy, muy útil para la familia, para el niño mucho más, que la familia había perdido un hermano hace unos años anteriores atrás. Y este estaba ya en un momento prácticamente de perderlo, pues fue muy útil para ellos. Y para el niño, por supuesto, una alegría tremenda. Claro, doctor. Doctor, y en este caso de los hermanitos, es recomendable, en las condiciones que vemos en el video que tiene el mayor, someterlo a una cirugía. Porque yo lo veo tan deteriorado que yo no sé nada de medicina, sino a simple vista lo que yo pueda ver. ¿Es recomendable someter eso a una cirugía? O sea, lo primero que hay que evaluar, en qué estado está este niño. La última vez que yo lo vi, él no estaba tan malnutrido. Aparentemente ha tenido un proceso de malnutrición importante, que a él le hacía falta porque estaba un poco gordo. Pero porque era gordito antes. Era gordito, sí. Mira. Pero sin exagerar, o sea, llegó a un estado caquético que hay que evaluar muy bien en qué estado se encuentra él, cómo está la salud de su está hueso. Está tan delgadito. La salud de su hueso y si le permitiría o no a él hacer una cirugía a la salud del corazón, porque el corazón también se les afecta. Claro, hay que hacer un estudio grande. Hay que evaluarlo primero y después que se evalúe, pues se podrá quizás decidir. Claro, yo pienso que podamos incitar al padre a hacer todas esas evaluaciones y yo pienso que lo mejor sería que usted revisara todo eso, todas esas pruebas y pueda dar su... Vaya, porque qué más confianza que decirle... Usted, su doctor, que lo conoce, que lo atendió desde chiquito, si el niño puede ser operado, el niño no debe someterlo a una cirugía. Es mejor dejarlo tranquilo. Uh-huh. Yo pienso que eso sería el paso a seguir. Sí, estamos en la mejor disposición. Yo creo que el programa que ustedes tienen pues ha abierto una posibilidad para ellos grande que les permite que económicamente se establezca claro. un poco la necesidad. No, ha recibido muchísimas ayudas, la verdad que además, pues que sepan que la mayoría me han escrito de alguna forma a nuestra página de Facebook, a nuestro a su grupo web, al grupo, se han dirigido al grupo, por favor, y nosotros, por supuesto que... El grupo de usted se trata, el grupo de usted se trata de, son varios médicos, ¿verdad? Uh-huh. En todas partes del mundo se encuentran. O sea, American Rheumatic Disease es un grupo que como base se generó en este pequeño grupo, brote que nació en el 2006-2007 y que se concretó en el 2008 como el grupo de enfermedades raras del Hospital William Soler. Con estos protocolos de tratamiento para estas enfermedades incurables, raras, pues se empezó a hacer un poco más internacional. Y ya en la actualidad tenemos pacientes en prácticamente casi todo el mundo. Wow, doctor. Tenemos además de eso, pues, médicos trabajando en función de esto en muchas otras partes también. Y básicamente lo que hacemos es tratar de ayudar y mejorar la calidad de vida de esos niños. Ay, o sea, sí, doctor, la verdad tenemos que... pacientes desde Canadá hasta Argentina, tenemos en Europa, en Asia, México, en África. Demás, qué bueno. No, doctor, yo la verdad que he visto los videos de la forma que se expresaba ese padre, como lo aclamaban, que es lo que más cerca veo, como lo aclamaban, era lo más grande. Sí, él es un papá muy, muy responsable. Muy buen padre. Yo me recuerdo de él como llevaba a su niño desde su casa, en un silloncito de ruedas, de esto normal, hasta la consulta. O sea, por la calle, sin carro. Sin carro, en la parque. Oh, Dios mío. Y la madrastra de los niños también lo ayuda mucho. Wow. Muchacha muy, muy, muy buena, muy la madrastra. Muy, muy, muy luchadora. La doctor. Madre también va a la consulta, ¿no? ¿Sí? La madrastra era muy luchadora, buscando que no le faltara nada. Doctor, sé que hace poquito, sobre las enfermedades que ustedes tratan en ese grupo, hay un niño de Cuba que ustedes atienden, bueno, en este caso ustedes desde pequeñito. Que al niño le daban un año de vida, es lo que le daban. Algo así me estuvo hablando su mamá. Ajá. Y hoy por hoy el niño tiene 16 años de edad. Aquí tenemos a Henry en nuestro estudio. Ven, Henry, siéntate aquí conmigo. ¡Ay, aquí cabemos! Aquí hay mucha montura. Aquí cabemos. Aquí tenemos a Henry. Henry
es cubano, vive en Cuba, es de Pinar del Río. Saluda a la gente de Pinar del Río. Es paciente del doctor Omar. Henry, con 7 años de edad. Doctor, con 7 años de edad, es lo que me contaba su mamá. Con 7 años de edad, se presenta ante el doctor con una fibrosis pulmonar. Una fibrosis pulmonar. Lo que le daban a Henry de vida era... ¿Cuánto le daban, doctor? No recuerdo, era muy poco tiempo de vida que le quedaba. Estaba con, o sea, con, definitivamente acostado, vivía acostado, con oxigenoterapia, no podía jugar, tenía una limitación. Eso me dice su mamá, que era acostado. ¿Tú te recuerdas, Henry? ¿Tú te acuerdas de...? Sí. ¿Con esa edad? Sí, sí, claro. Acostado completamente en la cama, sin poder jugar, sin nada. ¿Cuántos trasplantes le han hecho a Henry ya, doctor? Como 5 o 6, ¿verdad? Sí. Todos los años se le hace uno. Ya hacía 2 años que no se le hacía. La mamá nos contactó. Le hicimos por el grupo una carta de invitación que felizmente el gobierno de Estados Unidos pues lo autorizó. Y pudo viajar hasta acá. Y bueno, aquí estamos haciendo algunas evaluaciones a Henry. Wow, Henry. Entonces, a ver, para entender un poquito más, tu mamá me estuvo hablando rapidito, pero ya tenía que salir en vivo a las cámaras. Ya me estaban esperando a las 8 de la noche todas estas personas bellas que siempre tenemos aquí conectadas. Su mamá me decía que él estaba acostado en su cama de por vida. O sea, que no había posibilidad y le daban meses de vida, poquito tiempo. ¿Ves? Entonces llega donde está usted, le empiezan a hacer su trasplante y tenemos a Henry aquí, con 16 años, que no contaban con eso. Jugando, sin dependencia de oxígeno. O sea que está, Henry ha mejorado mucho. Bueno, pues hay que seguir haciendo entonces, el trasplante. Y Henry está acá, estás en Hialeah, en el corazón de Hialeah ahora mismo, Henry. Quiere decir que Henry... el grupo del doctor Omar solicitan a Cuba, a su mamá, una invitación para poder estudiar aquí al niño. Evaluarlo. Uh-huh. Exactamente. Y el gobierno de los Estados Unidos pues le otorga la visa humanitaria ahí en La Habana. Y Henry ya está acá, está siendo evaluado. Y aquí lo tenemos, hecho un pepillo de Pinar del Río, Henry Bello. Gracias a su mamá, gracias a Henry. Me da mucho gusto que de verdad seas una prueba más de estos logros de la medicina y que estés ahí anclado al doctor. Quiero que me hagas la anécdota esa que tú me hiciste allá afuera, cuando tú eras niño, lo que le dijiste al doctor. Hazme ese cuentecito. ¿Cuál? Al que le hiciste al hijo del doctor, cuando tú eras niño. Ah, que ¿cómo fue? El doctor se retire, que él me siguiera haciendo el tratamiento. Henry desde chiquitico estaba asegurando porque al ver el resultado que había tenido, que él podía jugar, que jugó enseguida a los 5 días de haber sido trasplantado, jugó béisbol, montó bicicleta y demás. Él quería que, si el doctor se retiraba, pues el hijo que siguiera. Él quería asegurarse. Bueno, Henry, me da mucho gusto. Quiero agradecerte que hayas venido aquí al programa, que hayas sido... participé de esta entrevista, hayas dado tu testimonio y nada, aquí nos tienes, dame un besito, ve con mami y seguimos aquí con el doctor. Entonces, bien, señores, seguimos aquí con el doctor, seguimos hablando de los hermanos Alfaro, seguimos hablando del grupo del doctor de enfermedades raras, ¿ves? Ahora mismo, como les decía, que este es el único show que hace la transmisión con Alay, tenemos una sorpresa más adelante. Tenemos una sorpresa que vamos a darle tanto al padre de los niños como al doctor. Así que no te puedes ir. Vamos a seguir con el doctor. Doctor, vamos a continuar un poquito más para que las personas puedan conocer un poquito más sobre el tratamiento de las células madre. Porque eso es como... Las personas llaman que el tratamiento de las células madre es la solución del futuro. ¿Ves? Como que va a ser algo que sí, muchas madres dicen, hay que guardar el ombliguito de los niños cuando nacen aquí, guardarlo porque a lo mejor eso en un futuro puede llegar a ser la solución de cualquier enfermedad. Cuéntame, ¿qué es el tema de las células madres en las enfermedades? Bueno, las células madres han hecho una modificación en la medicina importante y yo creo que muchas cosas van a tener que cambiar en la medicina a punto de partida que se empezaron a trabajar con ellas. Con las células hematopoyéticas,
que son las que más se trabajan, de la propia persona y de otra persona. Sí, casi 50 años se lleva ya trabajando y los resultados han sido muy buenos. Las enfermedades básicamente hematológicas pues cambian y los pacientes se curan. Nosotros y nuestro grupo ha hecho trabajos con otras enfermedades, con varias enfermedades, en las cuales trabajos serios, bien organizados, aprobados por los comités de ética, y hemos tenido resultados. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Es un sí. campo que están haciendo y un campo que tiene mucho, mucho por delante. Y yo creo que a partir de las células madres, una gran parte de la medicina va a cambiar. Doctor, y esta no es una enfermedad, es una condición que es como la condición del momento. Es como podemos decirle, porque hoy en día, en este país, es donde más yo lo veo, aquí en los Estados Unidos, los niños que diagnostican con autismo, que cada no sé cuántos niños hay un niño con autismo, que si el niño ya es hiperactivo, si el niño se atrasa al habla, ya es un niño diagnosticado con autismo, con todo tipo de terapia. ¿Qué tanto puede hacer ese tratamiento de células madre en esos niños que tienen diagnóstico de autismo? O sea, la experiencia que tenemos nosotros en los trastornos del espectro autista es que mejoran con tratamiento de células madre. O sea, los trastornos del espectro autista son bastantes, o sea, no es autismo. Es amplio. Es un espectro amplio, ¿no? No tiene una sola etiología, las causas no están totalmente bien definidas, pero lo que sí sabemos que tienen conductas muy similares y que van desde muy poco afectados hasta muy afectados los sí. pacientes. Y entonces, en dependencia de eso y del momento en que se empiezan las terapias, todas las terapias, pues va a ser el resultado que vamos a obtener después. Claro. O sea, si se comienza tempranamente todos los tratamientos, los pacientes van a tener mejor respuesta. Claro, siempre va a ser en dependencia de la severidad con que el trastorno afecte al niño, ¿no? Claro. Pero sí, sí mejoran con muchos tratamientos, y uno de ellos es el tratamiento con células madre, en el cual hemos tenido algunos casos. Wow, qué bueno. Y ha mejorado. Claro, ha mejorado muchísimo. Hoy en día, eso es lo que se ve. Igual que este diagnóstico de estos niños hiperactivos acá, que los diagnostican. Yo me recuerdo en Cuba que esos niños es lo más común que había en la escuela. En el aula mía siempre había uno que otro niño que la profesora tenía que sentarlo al lado porque se porta mal, porque no sé qué más. Bueno, aquí ya los diagnostican enseguida. Entonces, eso es nuevo, eso es como boom. Es la enfermedad del momento, la condición del momento. Cada día hay más niños con esas condiciones, sí. tanto de autismo como la hiperactividad, los niños sí. hiperactivos. Es que ha cambiado el panorama médico. Realmente hay muchos más niños autistas. Yo en más de 35 años de tratamiento con niños en pediatría, en los primeros años de mi carrera yo veía muy pocos niños autistas. Exacto. Sin embargo, después con el tiempo empezó a aumentar la cantidad de niños con autismo. Aquí, realmente no es que sea una epidemia, pero sí hay un número grande de pacientes autistas. Wow. Hoy. No, increíble, doctor. Eso de verdad que es súper interesante. Sé que todo el que esté interesado, por eso les pido que compartan la transmisión, porque a lo mejor tú en tu familia no tienes ninguna afectación y todo está de salud, gracias a Dios, pero alguien le puede interesar, algún amigo de tu Facebook, algún familiar que tenga alguna enfermedad rara, que tenga alguna condición, algún padecimiento, puede buscar en el grupo que el doctor está asociado de enfermedades raras que tratan con células madres, y ahí pueden encontrar muchísimas respuestas. Como les decía al principio del programa, tenemos una sorpresa increíble. Para mí es fantástica, va a ser tanto para las personas que vamos a sorprender del lado de allá, que ustedes van a ver, como para el doctor que tenemos aquí sentado. A ver, ¿a quién tenemos en vivo? Tenemos a Alain. Besitos, Alain. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, Yanira. Espectacular te ves, como siempre. Gracias, amor. Un placer saludarte a ti, saludar a ese padre tan increíble. Oye, ¿y a quién tenemos ahí? A la abuela.
Seguro, seguro, más que seguro. También quiero saludar a todos los seguidores, a toda la fanatizada, a toda la familia de Engancha de los Cubanos, que cada miércoles y cada viernes comparte un ratico directamente desde Cuba, con la conexión más o menos ahí, que tú sabes que a veces falla. Pero bueno, ahí estamos, con tarjetita, pero ya la tenemos. Oye, estaba escuchando ahora las palabras que le decías al doctor, y bueno, antes de empezar a hablar, quisiera preguntarle a Reinal Alfaro si... ¿nos das el autorizo universal para hablar de tu caso? Sí, sí, por supuesto que sí. Completo. El doctor Lomar López Medina, en lo personal, vaya, ¿qué puedo hablar de él? Y él sabe que él siempre ha tenido mi confianza, mi todo, para que él pueda hablar de cualquier tema de mis hijos. Ok. ¿O nombre y apellido? Reinald Alfaro Rodríguez y Reinald Alfaro Rodríguez. ¿Qué tal el autorizo? El padre, yo, Reinald Alfaro García. Bueno, seguro, más que seguro. Dime si estás escuchando todo bien, todo chévere ahí. Perfecto, toda la autorización y podemos entonces hablar un poquito sobre los niños. Aquí, como les decía, mira, la sorpresa que tenemos acá al doctor Omar López. Oye, mira, acabo de venir ahora mismo porque ha sido, espectacular el apoyo que ha tenido esta familia a raíz de que catapultamos la historia de estos chicos en las redes sociales. Estuvimos hoy con el Boni, que está pasmado, pero tiene 1 millón de amigos. Ahora mismo acabamos de venir de ahí, de casa de Reinal, y vamos a hacer algo porque ahora mismo ya tenemos micrófono, madrina, ya tenemos, pero solamente tenemos un audífono. Estamos en Cuba, Cubita la Bella. Entonces hacemos algo, le presto uno a él para que te lo pongas ahí y que puedas todas las preguntas que quieras hacer. Perfecto, ¿me oyes bien? Dime cómo está la conexión, cómo está el internet. Se ve más o menos, pero se escucha bien. ¿Quiere que nos acerquemos un poquitico más? No sé, dime. No, está bien, así está bien. Sabemos que estás en perfecto. Cuba. Perfecto. Mira, se acabó, se apagó la lámpara. Por allá. No importa, aquí estamos aquí luchando. Bueno, dime tú. Aquí estamos con esta familia que ha conmocionado a la comunidad. Aquí lo tengo, dime. Bueno, yo primero que todo agradecer a toda esa gente linda que nos han apoyado, porque de verdad que esto es increíble. El cambio de momento que han tenido mis hijos en lo que es la parte material, y espero que en la parte de la medicina también. ¿Qué le quisieras decirle al doctor que está ahora mismo? No, él, ese es mi amigo, y es de los niños también, y él sabe que él tiene mi apoyo, y todo lo que él necesite de mí, él lo va a tener. Fue uno de los tantos deseos que tú pediste. Sí, sí, encontrarlo, sí. Toda la comunidad se volcó, el doctor, siempre que el doctor... Sí. Me va a hacer una pregunta, doctor, ¿cuánta gente... se comunicaron contigo, hermano? ¿Cuántas? Cientos de personas. Cientos. No problema. Mi teléfono. Colapsaron las redes. Sí. Todo el mundo escribiéndole al doctor a su Facebook personal, sí, claro. Al grupo. ¿Para qué? De todas partes. Y logramos, gracias a ese colapso, logramos encontrar al doctor. Y aquí lo tenemos. Ese doctor que usted ve ahí sentado le dio... Está emocionado. Tranquilo. Son cosas que pasan en vivo, familia. Estamos en Cuba. Es el primer programa que puede enlazarse directamente a un programa transmitido desde los Estados Unidos. Y este doctor, bueno, hasta el doctor está emocionado aquí. Tengo a Reinal aquí a mi lado. Tú lo ves fuerte, pero bueno, cuando habla de este tema y ve al médico, se emociona un poco. Hermano, no te pongas tan nervioso. Tranquilo, hasta la luz está fallando. Es candel. Quisiera decirle algo. Sí, los niños que le mandan un beso vieron la foto en el teléfono y ellos también se emocionaron porque ellos ven a Omar como otro padre. No lo ven como un doctor, lo ven como el padre que puede hacer algo por ellos. Así es. ¿Ya? Eso. Danira, una preguntita ahí al doctor. Dime. Que está siempre ahí, que siempre ha estado al pie de batalla, porque una de las tantas anécdotas que me han hecho es que este padre una vez fue hasta el William Soler en silla de ruedas con sus hijos. ¿Te recuerdas eso, hermano? No, una vez, cada vez que tenía consulta. Él iba montaba a su niño en la silla de ruedas y ahí, calle 100 abajo, hasta el William Soler. Wow. Eso es increíble, ese padre que usted tiene ahí es increíble. Así es. Oye, lo que han hecho las redes sociales y las ganas de poder ayudar han sido increíbles. ¿Te esperaste esto, Rain? No, de verdad que no. A ver, 11 años que si los niños necesitan la casa y no hay, y que si necesitan esto y no hay, y que esto ahora de momento sí, el impacto ha sido, imagínate, grande,
ver cómo mis hijos lo esencial lo van teniendo y sí, mañana también se les puede cambiar esa forma en que están viviendo. Si con la ayuda de ustedes se podrá, entonces se podrá. Seguro, más que seguro. Aquí tengo una palabrita por aquí también que quiere decir unas palabritas aquí. Estamos en Marianao. Esto es Marianao, ¿qué hay? Pobolotí. Siento. No, aquí estamos en ¿dónde? 118, reparto los cocos. El doctor pasa que conoce porque está diciendo Pobolotí. Ponme la abuelita por aquí, escucha por aquí, por si te quiere. Ponte el audífono por allá para que escuchen más o menos, por si te quieren decir algo. Aló. Se caló. Rosalina. Ay, bendiciones para ti, para ese médico, para tu esposo, para toda esta gente linda que han apoyado y han hecho que mis nietos tengan un poquito de mejor de calidad de vida. Así es. Y esto ha sido muy lindo, muy lindo, muy lindo, increíble, increíble. Solo pidiéndole a Dios mejorar su vivienda y que mejoren su calidad de vida con tratamientos, porque sabemos que, bueno, cura todavía no ha aparecido. Pero bueno, sí hay esperanza de que la encontremos. Claro que sí. Rosalinda, quiero que te quedes ahí, quédate con Alain. Voy a cortar ahora un momentico la transmisión, porque vamos a hablar de alguito más, pero quédate ahí porque les tengo una sorpresa. Y más adelante, quédate, no te me desconectes para más adelante ponerles esa sorpresita que les tengo tan grande que les va a encantar. ¿Bien? Bien, entonces, claro que sí, ok, la tengo conectada. Bueno, señores, como les decía, esto ha sido bien grande, ha sido conmovedor. Todas estas imágenes que hemos visto, se emociona el doctor, se emociona ese padre. Nos emocionamos todos en casa porque, como les decía, que hoy este programa nos iba a llegar y íbamos a sentirnos más humanos y íbamos a sentirnos mejor personas. Y esa es la idea, poderles transmitir a ustedes exactamente todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos logrado hacer con esos niños. Tengo una sorpresa para ustedes, un video, porque la abuela está ahora mismo en Cuba, viajó esta semana, pero anteriormente, antes de viajar esta semana, estuvo por una de las oficinas de Rapid Multiservice y ahí les tengo un videito de ella agradeciéndole a todos ustedes que están ahí. Vamos a verlo, producción. Yo sí estoy muy agradecida con la agencia Multiservice, con el paparazzi cubano, con todas las personas que se han unido a esta causa tan dolorosa que yo tengo. Y bueno, muy, muy contenta por la ayuda. De verdad, muchas gracias a todos y bendiciones, que Dios me los bendiga siempre. Mira lo que me regalaron para mandárselo también a mi hijo, la agencia Multiservice, porque mi hijo no tiene teléfono, el teléfono para poder, es prestado. Claro. Y para poder comunicarse a las personas, pues le hacía falta uno. Claro, tantas personas que quieren ayudarlo, que le han enviado. Hoy mismo me comentabas que fue a recoger el dinerito que le enviaron. Pues sí, una señora de Canadá, agradecido a toda aquella persona que de una forma o de otra ha ayudado, porque entre todos sí podemos lograr, y muchas bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Hablando de invitados, como les comentaba al principio del programa, tenemos, aparte de esta eminencia que teníamos acá, el doctor Omar, tenemos también a Caridad, más conocida por Cachita. Caridad era la jefa de laboratorio del William Soler, atendía directamente a esos niños, dentro de tantos niños, y aparte es la esposa del doctor Omar. También para mí es un placer tenerla acá y conversar con ella y nos cuente un poquitico más sobre esos niños y otros más. Un besito, Cari. Para mí es un placer tenerte aquí en el programa, en vivo, para que todas estas personas vean que siempre nos están siguiendo cada miércoles y cada viernes, conozcan siempre un poquito más y se familiaricen con todo lo que hemos estado atendiendo, hablando. Me decías, Cari, que tú eras la jefa de laboratorio de William Soler, o sea que todo el tiempo eras con niños, atendiendo niños, y atendías directamente a estos pacientes, ya que eran pacientes también de su esposo, del doctor Omar, que era quien los atendía directamente. ¿Qué me puedes hablar un poquitico sobre esos niños que los conoces, que los trataste desde tan chiquitos? Bueno, imagínate, especial, niños especiales.
sobre todo encariñados con uno. No, quiero hacerme los análisis con Cachita o con Made, si era muy específico. ¿Contigo no dolía? No, no. Si no es con ella, no es con otro, pero bien, bien. Lindos niños todos, cariñosos, faltas de afecto. Claro. Espectacular. Así decían que su papá cada vez que tenía sus análisis, sus exámenes, sus visitas, arrancaba con esos niños como fuera, al así hombro, mismo, como decimos. Así mismo, uno lo citaba y él a las 7 de la mañana, 7:30, más tarde a las 8, ya le estaba ahí con sus niños, igual a los demás padres. Claro. Y él ahí con su silloncito de ruedas, al lado, claro, de su esposa, porque la esposa, por favor. Increíble. Gracias. Cachita, tengo para ti una sorpresa. Como mismo le di una sorpresa al doctor, tengo una sorpresa para ti que sé que ellos se van a poner muy contentos. Vamos a ver, Alain, ¿estás conmigo? Bien. Por supuesto, Yanira, por supuesto que estamos en vivo y en directo desde La Habana, Cuba. Exactamente ahora mismo, te digo la hora, son casi ya las 9:00 p.m, ahorita suena el cañonazo. Así y es. No nos queremos ir porque las sorpresas siguen llegando. Dime si tú reconoces a esa persona que ¿a está quién ahí. Tenemos aquí? A Cachita. Cachita, Cachita. Cachita, Cachita, ¿no te recuerdas de mí? Hola. ¿Cómo andas, Charo? Estoy muy bien. Muy bien, gracias. Muchas bendiciones. ¿Tú la escuchas? ¿No la estás escuchando? Sí, sí, aquí se escucha. Aquí se escucha exactamente como es. Dígame si ustedes me escuchan a mí. Parece que tenemos la internet mejor que ustedes. Yo creo. Ah, le están poniendo. Ah, Cachita se va a poner los audífonos ahora. Cachita está borotada, pero parece que no tiene audífono. Bueno, Cachita, saluda a... Él sí te escucha. Hola, ¿cómo sí, andas? Sí lo escuchamos. Hola, Gachi, ¿cómo tú estás? Dime de mis niños. ¿Tú no lo escuchas, Cachi? No. Mira, te voy a prestar este. Vamos a hacer como hace Alain. Yo te voy a prestar el mío, el otro. Vamos a hacer así igual. Estamos... Hola, Faro, ¿cómo andas? Oye, todo bien aquí, ahí, batallando con los niños, como siempre. Qué alegría, qué alegría. Tú como siempre. Oye, yo quiero agradecerte a ti, a Omar, a toda esa gente linda allá que nos está apoyando, porque la cosa... Estaba difícil, pero bueno, ahora está mejorando. Yo sé. Gracias a ustedes, gracias a Dios, gracias a ustedes y a toda esa gente linda que me han apoyado. No, sobre todo esta gente de Rápido Multiservi, que ha sido algo espantoso. ¿Para qué te cuento? Como sí, al principio. Sí, sí. Eso fue un factor fundamental. La gente de Rápido Multiservi, esa gente son chéverísimos. Muchas gracias para ellos y que Dios los bendiga ¿Tú también. ¿Tú sabes a qué se parece esto? ¿Te acuerdas cuando llegaste con el periódico por primera vez? Sí. Esto está igualito. Sí, esto está igualito. Estaba bañado en sudor y tuvieron que ponerme el ventilador. ¿Te acuerdas? Un beso, los queremos mucho y olvídate que lo que hagas falta vamos a estar aquí. Quiero decirle a esa gente que esa mujer que ustedes tienen ahí al lado era la única que pinchaba la vena de mi hijo una sola vez. Sí. La única que se la encontraba era ella. Increíble. No, es que sí, en Cuba la medicina es bien lo buena. Número uno, es bueno. Sí. Estos médicos de la vieja guardia no tienen comparación. Eso es un equipo que está fuera de liga. Fuera de liga. Oye, Yanira, no sé si habrás visto la directa que hicimos con el Boni, que estuvimos llegando a casa de Reinal hoy en horas de la tarde. La comunidad en general se ha volcado, no solamente cubana, sino también extranjera, tratando de poner su granito de arena. Así y es. Este padre se ha quedado asombrado porque él me lo dice... ya tenía la esperanza, la fe perdida, hermano, sobre eso. Claro, hermano, son 11 años ahí en esa batalla, y negando todo, no hay nada, y yo sufriendo, porque imagínate, la vida de mis hijos deteriorándose, y nadie hacía nada, y nadie me escuchaba, y ahora esto, de momento sí, la emoción es grande, hermano, ver a esos niños con esa alegría ahora, oye, es duro, es grande. Claro que sí. Imagínate tú. Claro que sí. Quiero aprovechar y les voy a poner un video de lo que ocurrió en el día de hoy con la familia Alfaro para que vean un recuento de todas las ayudas de todas esas madrinas bellas que siempre tenemos conectadas, que siempre están dispuestas a ayudar a todas las personas que se incorporan, que quieren ayudar. Quiero, para que ustedes vean toda la ayuda que han recibido, Bonnie estuvo, el cantante que decía que Bonnie está pasmado, ese de la charanga, estuvo hoy en vivo tratando de poner su granito igual de arena, aportando a todos los artistas, a todos los cantantes que puedan compartir, que puedan llegar a difundir la información para poder ayudarlos. Bien, entonces vamos a ver ese videito que les tengo acá para que vean todo lo lindo que tenemos preparado. Ya sabes que estamos en el gremio, en mi mundo, que se sensibilicen ante
este tipo de casos y aporten y apoyen y rieguen la voz y digan, porque mientras más gente conozca, más fácil se puede encontrar una solución, que es el objetivo principal de esto, una solución para que, por ejemplo, él mejore y tenga un futuro. ¿Viste el otro por allá? También, ya lo conocía, ya lo conocía. Ya está jugando a Dari, sí, porque él tenía un deseo, y se lo cumplió. Gracias a Dios, se lo pudimos cumplir. Aquí está el padre. Bueno, a ver, yo quería, porque ahora tenemos a Bonnie aquí, un cantante que, bueno, que yo me crié con esa generación, que lo conozco, lo he visto actuar. También quería agradecerle al cantante Álvaro Torres, el salvadoreño, sí, que nosotros recibimos una ayuda de él también. Hermano, muchas gracias y que Dios te bendiga. Y igual que toda esta gente linda que está aquí, que Dios los bendiga y que mucha salud, que los éxitos vienen. Así es, muchas bendiciones para todos ustedes que han estado aquí toda esta hora compartiendo con nosotros toda la información, y muchas gracias también a todas esas madrinas y padrinos que han puesto su granito de arena para contribuir a esta ayuda, igual que a la Iglesia San Lázaro, que también colaboró con la ayuda de estos niños. Pero vamos a seguir con el doctor Omar, siguiendo hablando de la información, y voy a ir con la pregunta. Saben que al principio del programa les dije que había un regalo como de cortesía siempre de Rappi Multiservice. El regalo es un teléfono con toda la gama, la banda que se usa en Cuba, la banda ancha para Cuba, cortesía de Rappi Multiservice con envío y todo. La pregunta es sencilla, ya que has estado conmigo conectado, enganchado toda esta hora, vas a saber cuál es la pregunta y te lo puedes ganar. La pregunta es, ¿cuál es la enfermedad a la que padecen estos hermanos Alfaro? Sencillo, respóndeme en el chat, vamos a buscar, el primero que responda va a ser el ganador. Vamos a ir con el doctor. Doctor, seguimos, que ya casi estamos terminando nuestra sesión, pero vamos a terminar nuestra conversación sobre el grupo de las enfermedades raras, que usted participa, que usted es miembro del grupo, y dando un poquito de información a todas estas personas que están ahí, que van a compartir el video, dónde pueden encontrarlo, dónde pueden dirigirse, porque hay veces que no tenemos información ninguna y en la internet está súper desactualizado las informaciones que queremos de muchas enfermedades de las que hablábamos. ¿Cómo podemos encontrarlo usted en el grupo, a todos sus médicos? ¿Cómo? Bueno, se puede conectar a través del Facebook poniendo el nombre mío o poniendo el nombre de del grupo American Rare Disease group.com. Ahí por la página pueden entrar y ahí pueden, pues, comunicarse con nosotros. Aparecen los teléfonos, aparecen las páginas, claro, la dirección postal, pues, o sea, pueden escribir, pueden escribir de cualquier parte del mundo, de cualquier parte pueden escribir, y bueno, pues estamos a la disposición de lo que yo sé, doctor. Usted, la verdad, que aparte de ser ese médico tan especial, yo puedo percibir por esa madre que está ahí afuera de los estudios, que vino la mamá del niño de Henry, ese padre que da ese testimonio y demás, la calidad humana que usted tiene, aparte de ser doctor, porque hoy en día la medicina tiene muchos puentes para llegar al paciente. Aquí, por ejemplo, siempre nos quejamos de que la medicina nunca es igual que en Cuba, porque en Cuba el médico conoce al paciente, está en directo, en carne con el paciente, siente. Acá a veces los médicos hacen los estudios hasta por la computadora y nunca, lógico, llegan por ese puente tan grande que hay entre los abogados, entre los seguros, que no permiten llegar, ¿no ves? Entonces, la verdad que para mí es un placer haberlo conocido mediante estos niños. Es un placer tenerlo aquí en el estudio y un placer poderle dar toda esa información a todas las personas que nos están viendo, que nos siguen en el programa, de cómo encontrar el grupo de usted, cómo encontrarlo usted para una enfermedad, para una duda, para todo. Es algo que yo sé que llega a nosotras las madres, que a veces tenemos tantas inquietudes con nuestros hijos y demás. Nos escriben ahí, la evaluación es gratuita, o sea, no hay ningún costo con toda esa evaluación. Gracias, doctor. La verdad que es increíble, la verdad. Ya tenemos la ganadora. Me está diciendo producción que se llama Keila Valdés. Keila, eres la ganadora de ese teléfono totalmente gratis para Cuba, para tu familia, para que puedas comunicarlo, para que le mejores el modelo del teléfono. Bien, eres la ganadora. Comunícate en el chat con nosotros en privado y
ya sabes, puedes escribirlo en el chat o en Rappi Multiservice, puedes dirigirte para que puedas tener toda la información de tu familia para hacerte ese envío totalmente gratis, ¿ok? Entonces, bueno, de esta forma... Enganchate a los cubanos, mi hermano.